Un centenar de clients d'un hotel ubicat al passeig marítim de Palma han estat desallotjats avui capvespre a causa d'un incendi que s'ha iniciat a la cuina de l'establiment. Sembla que el foc ha pujat pel conducte de la xemeneia i els bombers han hagut de refredar-lo per evitar que quedessin flames al seu interior. L'incident no ha produït ferits ni grans danys. Molts dels clients es trobaven a la piscina de l'hotel i han estat traslladats al bar de l'establiment fins que han finalitzat les tasques dels serveis d'emergència. Hemos actuado sobre el falso techo y ahora estamos actuando sobre los conductos. Bueno, ya hemos actuado porque parece ser que el fuego se había cogido algo más en el interior del conducto. Desde arriba hemos inyectado agua y ahora en principio estamos a la espera de que no se vaya a reproducir. Pues estamos aquí en el bar y bebidas a la casa, todo bien. ¿Estás bebiendo gratis? Bebiendo gratis y disfrutando del sol. ¿Qué más quieres? Está bien.